Bueno, lo anticipamos, ¿eh? Se viene una nueva edición del Villa Gaucho Rock, este festival solidario a beneficio de diferentes comedores, y estamos con Marco Núñez, como cada año organizador. ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, por bueno, suerte bien. Organizando el Villa Gaucho Rock. Así es, esperando con ansia lo que va a ser este fin de semana para toda la barriada y para toda la gente de Tandil. La verdad que una verdadera fiesta se va a vivir el 15 y el 16 en el Polideportivo Limache, con 28 bandas sonando a todo trapo, y arrancamos y no paramos más. El Polideportivo Limache, ¿dónde queda? Porque hay gente que dice, ¿dónde está ubicado? Ok, Lester 1700 queda, es la continuación de Portugal, la paralela a la terminal. Sí. Esa es Lester. Ahí está. Y pasando la ruta a 3 cuadras está el Polideportivo Limache. Bien. Ese es el corazón de Villa Gaucho. El corazón de Villa Gaucho, hay un lugar que ha quedado precioso. Y bueno, este festival esperado, no solo por toda la barriada, sino por toda la ciudad. Tal cual, sí, sí, un festival ya plantado, por suerte, en todos los barrios principalmente, y en la gente del centro también, que puede ir a Villa Gaucho y vivir esto, la identidad cultural que vamos a plasmar este fin de semana con el Villa Gaucho Rock, con la carrera de Ramón Bedoya, también el gran atleta emblema de la ciudad de Tandil. Es la tercera edición también que hacemos. De Bedoya, la gran feria de artesanos que tenemos, para todos los que están escuchando, cualquier artesano, tallerista, manualista, no se cobra stand y cualquiera puede venir a exponer y compartir. ¿No cobran el stand? No, no se cobra stand, nada, es para compartir. ¡Qué bueno! Como lo hacemos siempre desde hace 10 años con adoquines de fulano y tal, que es el motivo de tremenda fiesta que va a vivir el barrio. Esto está bueno recalcarlo. Este fin de semana, el 15 y 16. 15 y 16 de diciembre. De todo va a haber. A ver, arranquemos por el 15. Okay. El 15 arranca el primer día del Villa Gaucho Rock con 12 bandas sonando a todo trapo. ¿12? 12 bandas a partir de las 3 de la tarde. O sea, eso es buenísimo. La entrada es un alimento. Como dicen los chicos, alta fiesta. Alta caravana vamos a hacer de rock. Sí. La entrada es un alimento para los comedores del barrio. Y no necesitas más nada que llevar tu reposera, tu mate, tu familia, tus hijos, e ir a compartir un momento en comunión en Villa Gaucho, que es lo que se vive cada vez que hacemos el Villa Gaucho. Y el domingo, también tenemos 12 bandas más, y el cierre especial de la banda Arbolito, también gratis para todos, o sea, los que quieran ir. Es una banda fantástica, alucinante. No hay que perdérsela, porque por ahí están escuchando, ¿cuál es la banda Arbolito? No, Arbolito suena por todos lados, ¿viste? Sí, suena por todos lados. Es muy famosa, es una banda famosa. Tal cual. O sea, es un esfuerzo que han hecho. Sí, sin lugar a duda. Y ellos también, la predisposición de ellos de venir al festival sabiendo que es solidario y todo eso, y nada. Son ondas, viste, de energía que se van transmitiendo, se van compartiendo. Qué bueno. Y es lo que siempre decimos, este fin de semana se va a vivir a flor de piel toda la energía y todo el trabajo que venimos haciendo con adoquines, tanto como en el Villa Gaucho Rock, como en la carrera de Ramón Bedoya. Que eso va a ser, digamos, arranca el 15 y el 16 por la mañana la Correcaminata Ramón Bedoya, la tercera edición que hacemos en homenaje al gran atleta Ramón Bedoya. Les queríamos contar que los que se quieran inscribir lo pueden hacer mañana, viernes y sábado a partir de las 5 de la tarde en el hall del Palacio Municipal. Y nada, invitados todos a vivir unas jornadas alucinantes para que vayan y conozcan el barrio, que conozcan el trabajo que hacemos los adoquines de fulano de tal y todo el amor que hay en el barrio para compartir. Así que todos invitados para Llevan mate, va a haber alguna cantina, algo. Sí, se va a vender chori. Bien. O sea, alcohol no se va a vender, eso es bueno también. Bien. Un marco familiar. Para que sea algo bien familiar, bien tranquilo. Está realmente muy bueno. En ediciones anteriores, bueno, la gente ha acompañado muchísimo. Sí, cantidad es lo que decimos. El festival año a año va creciendo de una manera que nunca lo pensamos. Porque los barrios de Tandil, todos los barrios de Tandil forman parte de esto y año a año las propuestas van sumándose, las vamos aceptando, vamos cambiando. Recuerdo cuando viniste hace cantidad de años bueno, ahí tímidamente a proponer el primer festejo con algunas bandas que estaban, y ahora explota. Pero esto es sin lugar a duda la muestra del trabajo que hacemos en conjunto todos, ¿viste? Todos, diferentes instituciones que capaz que nunca se sentarían en una mesa, pero por el motivo de festejar Villa Gaucho, por ver a los nenes que están todos involucrados en una nueva alternativa, ¿entendés? Para verlo a Bedoya correr ahí, sentirse un chico nuevo, de nuevo con sus 88 años, todas esas cosas llenan al alma. 88 tiene. Años, y la verdad, un espectáculo es de fantástico. Sí, fantástico, fantástico, qué fantástico. Maravilla, qué todo maravilla esto, que se pueda conjugar la música, el deporte, el amor por el lugar. El intercambio barrial, claro, el intercambio cultural que tiene cada barrio, ¿viste?
En Villagaucho se va a ver eso, un abanico de cantidad de gente, de todo tipo de gente, de todo tipo de cultura. Va a haber amor y mucha energía para participar y acompañar, sí, con entrada gratuita, que eso está bueno recalcar. La, sí, entrada es un alimento, ¿entendés? Un, así, alimento, que hay que llevar uno o varios alimentos, porque la verdad es un espectáculo fantástico que van a poder ver y apreciar. Y así que a todos los artesanos que quieran ir, un lugar para mostrar todo lo que hacen también. Tal cual. No se pierdan este 15 y 16 de diciembre, el séptimo Villagaucho Rock, en el corazón del barrio, para vivir unas jornadas alucinantes con más de 25 bandas sonando a todo trapo, gratis, para pasar una jornada y terminar el año pum para arriba con toda la energía. Mirá la buena onda que me pones, vale, y me dejaste encantada. Gracias, Marco. Gracias, como siempre. Trabaja mucho por este festival, por toda la barriada, así que Villagaucho Rock, este sábado y domingo ahí te esperan. Entrada libre y gratuita, colabora, lleva alimentos no perecederos para los comedores de allí, de toda esta barriada, bandas, corre caminata, a pasarlo súper bien.